buenos días, feliz lunes para todos y un aplauso para nuestra nueva escenografía. ¡Qué linda! ¡Hermosa! Y bienvenida, Trini. Muchas gracias. Bienvenida. Bien. Bienvenida. Porque somos dos. Y se llama Olivia. Ah, ahora sí, ahora podemos nombrarla. Sí, Olivia, ahora sí, ahora soy yo, tu tío. ¿Cómo anda? Ya los entendés. Escucha todo. ¿Por qué no haces un panzómetro en vivo y en directo que hace mucho? Que... Bueno, ahí va. Ahí va. Que se... ahí miren va. Lo que es esa panza. Mira. Ahí, ahí. Ahí. Y Lucía. Bueno, ya estamos de 25 semanas. ¡Pah! Sí, a mí cuando me dicen 25 semanas tengo que sacar el cálculo. ¿Cuántos meses está? ¿Cuánto por cuánto? Se termina 16, 35, 36, ¿no? Sí, ¿eh? Son 35, 36. Son 40, pero... 40. Pero 6. Bueno, no sé si vamos a llegar. Yo creo que no vamos a llegar a la 40 porque está que pim, pim, patea. Capaz que mi error fue premonitorio. Amigas, amigos, estrenando escenografía, estrenando... bueno, el estudio no, porque sí. Es un estudio en el cual ya algunos ya hemos trabajado en este estudio que es enorme de Canal 10. Y una felicitación enorme, enorme a Lucía Rodríguez, Marcelo La Rosa y a todos los compañeros que trabajaron sin parar. Miren, este fin de semana, hace días vienen laburando. Mucho. Hagamos un tour, chiquilines. Vamos a un tour, pero un aplauso para todos ellos. Bien. Se lo merecen. ¿Para dónde quieren arrancar? Y arranquemos por la cocina primero. ¿Qué? ¿Cómo te gusta? Sí, claro. Sí, y que no es el lugar preferido de nosotros. Por tu cuenta. Bueno, vamos. Vamos, dale, vamos. Vamos. Vamos a mostrarles la cocina. ¡Qué lindo! Miren esto, qué lindo. Mira qué lindo, 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 lindo. Y tenemos la sorpresa de poder escribir algo ahí. Ahora vamos a escribir algo. ¿Qué se puede escribir ahí? ¿Lo que uno quiera? Un deseo. ¿Mirá? Un deseo. Che, qué linda cocina. Preciosa, me encantan las plantitas. Ese toque justo, ¿no? Va a haber que regar varios días. Los morrones. vas a en el horno no hay nada. ¿Cuándo se inaugura la cocina? Sí, ¿hoy estos ya? Días. No, por ahora. Hoy no. Oh. Oiga, que estamos al lunes, mañana a lo mejor. Bueno, vamos a ver cuándo se inaugura. ¿Vamos a escribir un deseo, les parece? Sí, me encantó. Escriba. Pero, no, yo le cedo primero a ustedes, a las damas. No, dale, no. Uno para todos. Bueno, ahí. No. Y todos para uno. Y tenés que escribir uno por Oli. Seguro. Acá es partida doble. Acá es partida doble. ¡Qué lindo! ¡Qué linda letra tenés, Petru! Sí. ¿Qué estás poniendo? Felicidad y mucho amor en el 2021. No, es lo dale, que dale, lo merecemos dale vos, todos. Dale vos. Tomá, Perito, dale. Es un año, claro. Vamos a meterle toda la onda, por eso le pusimos color a la escenografía. Es un año que pum para arriba, tenemos que estar todos porque esa energía es la que se transmite, ¿eh? Hay que estar. A vos te veo muy tranquila, sé que las vacaciones te vengo muy bien. Vengo con 2 horas de siesta todos los días. Está lindo Miami, estuviste por lo de... Estuviste por allá, está lindo Miami, ¿no? ¿Puedo pedir para poder sestear? Si puedo sestear. Está. No, mentira. ¿Qué pusiste, Vero? Estar cada vez más juntos a pesar de la distancia física. Qué lindo. Divino. Muy bien. Bueno, y voy yo, a ver. Ahí va. Un deseo, entonces. Un deseo. Y mañana cuando venga Cairo, ¿no?, le pedimos que escriba uno. Cuando venga Anita también, Leticia, todos los que vayan cayendo, Maru Romano, a todos les vamos a pedir que pongan algo. Ahí está, bien. Yo puse felicidad, salud, amor y muchas risas para todos ustedes, sí, claro que están en que casa, sí. Noé y Oli, ya firmamos las dos. Es una constante la que estamos pidiendo todos de salud, felicidad, risas. Bueno, ahora vamos para el otro lado del estudio. Si la cámara nos sigue, vamos a mirar, vamos así, tipo, gigante, tipo egipcios. Estamos como que llegaron los reyes para nosotros. Sí. Bueno, mirá qué lindo. Mucho más amplio, sí. Upi, mirá lo que es esto. Gigante, gigante, lindo, lindo, cómodo. ¿Cómo están los colores que dan paz, tranquilidad, pasteles? Está lindo, está muy lindo. Y tiene vida, tiene mucho... Tiene vida y mucha luz, eso es lo que encanta, nos encanta. Así que acá vamos a estar divirtiéndonos todas las mañanas. Todas las mañanas. Desde las 10:30 hasta las 12:30, acá en la pantalla del 10, en tu casa, en nuestra casa. Claro que sí. Que está renovada, estamos felices. Renovada, vamos a tener... Hoy vamos a tener de todo.
Sobre todo un tema que es el que a mí me interesa, acupuntura medicinal. Acupuntura, ay, me da miedo, sí. Siempre me dio miedo, así que quiero información. Es brillante ese tema, lo vamos a tener hoy. Ahora vamos a leer la tablilla, porque vamos a tener de todo para compartir. ¿Alguna vez te hiciste vos, Noé? No, no. Yo tampoco. Yo sí. Y me hice hizo digitopuntura. Mucho bien. Digitopuntura sí, pero con la aguja no, todavía no. Me la hice con unos chinos ahí en el cordón, que lamentablemente ya no están. Y me hizo un bien, pero así. Sí, dicen muy, que es muy, muy bueno. Muy bueno, me solucionó. No sé si sí, me animo. A mí me cuesta. Parece que te va a doler, pero la gente que lo hace dice que no duele y que es muy efectivo. No duele nada. Y que alivia encima. No viene Cairo porque está filmando. Él ya lo dijo el viernes. Debe estar en un kayak, porque en Colonia llueve y mucho. Está filmando en Colonia y el jueves va a estar por otro departamento. Así que ni hoy ni el jueves va a estar. Pero bueno, cuando venga hay que hacerle otro turno. Hay que hacerle otro turno. Pero tenemos el gran regreso de Noé, nos extrañamos tanto. Yo también. Te extrañamos en serio. Me fue precioso, descansé un montón. Estuve en Parque del Plata, estuve en Flores pasando la Navidad. Una Navidad típica porque nosotros somos muchos y juntamos a las dos familias, además a la de Fabri y a la mía. Y bueno, hicimos una reducción de personal ahí. Y además tuvimos a mi abuela, que la llevamos porque vivía al lado de mi casa, pero muy lejos, no la tocamos, no la besamos ni nada. Fue como raro, yo quería que tocara la panza, claro, por ejemplo, ¿no? Esas cosas que uno dice, es algo tan... Y bueno, no pudo ser, pero estuve con ella, eso fue divino. Y después me fui a Parque del Plata a recibir el año y volví el sábado. Divino. ¿Qué hiciste? Fui dos veces a la playa, solo dos, el 31 de diciembre y después un día de enero, a tomar mate y a caminar porque la playa estaba así. Yo te estuve siguiendo y vi que las frutillas le dieron paso a los pelones. Sí. De los antojos. Para no escribirme y andarte jorobando en vacaciones, me reí. Y ella decía, bueno, hay que ir por los pelones ahora. Pelones, dejé la frutilla y ahora estoy con los pelones. Ya me desayuné mi peloncito de la mañana. ¿Es verdad lo de la mancha por el antojo? Por las dudas, hay que comprar pelones, gente, ya saben. Y en Parque del Plata hay unos muy ricos, además. Encontré un lugar, además, que venden muy rico. Ese es el tema. El pelón tiene que estar bien dulce, porque si no... Sí, no, y bien maduro, ¿no? Si no... Me imagino cuando las mujeres están embarazadas, tienen un antojo y les dicen, no te podés tocar porque te sale una mancha. Ay, eso no sabía. Claro. Y bueno, en realidad les dicen que se toque en un lugar en el que no da el sol para que si la mancha sale, después obviamente no se vea. Bueno, yo ya no sé si sea la verdad eso. Bueno, ya no sé, a esta altura del embarazo, si ya me toqué, ya nos vamos a enterar. Si es cierto, nos vamos a enterar. Lo que sabemos que se llama Olivia, un nombre precioso, musical, lindo. La que protege la paz, significa. Qué lindo, me encanta. Qué lindo, ¿eh? Para y que Cairo no sea personalidad. Es un nombre pacífico. Olivia, bueno, lo vamos a compartir. Se va a criar acá, obviamente, seguro, ¿no? ¿Dónde está el cuarto de Oli en esta casa ¿Qué nueva? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta escenografía? Y la cunita. Tiene razón, vamos a armarlo. Por algún rincón lo vamos a armar. Y hablando de Flores, hablando de la distancia social, sorprendió mucho, creo que la noticia, la de ustedes, la cantidad de casos. Creo que es la primera vez que tenemos... Récord de casos, 1.215 que se registraron ayer. Y además, el aumento en las camas de CTI, 97 hasta el momento, si no me equivoco, fue el número de ayer. Y toda esta situación de aglomeraciones que se está dando, principalmente en el departamento de Rocha, también en menor medida en Maldonado. De hecho, hoy va a haber una reunión en el correr de la tarde, el ministro de Defensa con autoridades de la zona, para saber cómo encarar la situación. Porque claro, es muy delicado, es una exhortación, pero a la vez se trata de la salud y de la vida de personas. Claro. Es el equilibrio y ese límite entre el derecho a la diversión, pero a la vez la necesidad de preservar la vida, genera una situación bastante complicada. Sí. Yo me acuerdo que en Arriba Gente, no sé si estabas, vos estabas, estuvo el intendente. Sí, claro, estuvimos en contacto por Zoom. Ahí está, y él dijo que iba a haber un control, que iba a ser uno de los departamentos que iba a estar más controlado. Sí. Pero obviamente, ¿cómo haces para controlar? No. Ayer los policías decían que llega un momento que les excede, lo dijo también incluso del Departamento de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, que también la policía tiene sus bajas, por ejemplo, y es más complicado para tener personal, más allá de que trabajan junto con la Armada, con la Marina Naval, o sea, no son solamente ellos, sobre todo en la costa, pero lógicamente, por ejemplo, en este momento en La Paloma hay 51 funcionarios en cuarentena por el caso positivo que se dio a conocer en los últimos días. Son 51.
31 funcionarios más se enviaron de Montevideo, de otras zonas cercanas, pero todo tiene un límite. Cuando la cantidad de gente es tanta, ¿vieron lo que son las imágenes? Sí, sí. No, sí, tremendo. Sí. La verdad que no sé. No, a mí me pone muy triste. Sí, yo dije, fui dos veces a la playa en 15 días porque... O sea, había mucha gente, parecía cualquier enero, claro. La gente estaba uno al lado del otro como si nada hubiese pasado. Decís, sí, estás al aire libre, pero te están pidiendo un montón claro. de recomendaciones. Yo entiendo que la gente quiere ir a la playa, pero a eso voy. Sentate en la punta del Médano. No sé, así, hay una necesidad también de por lo menos poder salir. Ni que hablar de la fiesta, ¿no? Bueno, todo lo que está pasando con los jóvenes... No, la verdad y que es... para peor, yo lo que notaba en los comentarios de los corresponsales de cada lugar es que no detectan, o sea, no es tipo, sé que estoy haciendo algo malo y no, estamos acá tranqui, no, vinimos en una tranqui. Sí, pero son 300 de repente todos juntos y sin tapabocas, como que no está esa noción de riesgo y de lo que puede impactar en el regreso al hogar, donde están los abuelos, donde están los padres, donde están los familiares que sí corren riesgo. Que los focos siguen siendo intrafamiliares, en su mayoría estamos hablando de que sigue sucediendo lo mismo y que estos números son consecuencia de las fiestas. Vamos a ver qué va a pasar en 15 días más y así sucesivamente. Exhortar nuevamente a todo el mundo a que tome las precauciones. Como decía Vero, los jóvenes quizás dicen, ah, ya está por llegar la vacuna, a mí no me va a pasar nada. Es el razonamiento que tienen. Y no me digan que no, pues si no, no se pueden aglomerar de a 300. O sea, no puede pasar lo que pasa en las playas. Pero el tema es lo que dice Vero, tenés una mamá, un papá, un tío, un abuelo. Y parece que no importara nada, ¿no? Hablando hasta que empieza a importar, hasta que empieza a pasar y se sigue muriendo gente y los números sigan siendo alarmantes como hasta ahora. Porque estos números ya son horribles. Claro. Hablando de vacuna, hay una bronca muy grande en los Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Miami, por los argentinos que se están yendo a vacunar. Es verdad. Pero es increíble, ¿eh? Y no les importa, alquilan un mes de apartamento, porque se tiene que dar la segunda dosis a los 20 y tantos días, y van... y se instalan para vacunarse. Es una cosa increíble. Estamos en un mundo desconocido, ¿no? Es como que no les pasa que a veces uno se despierta o por momentos se olvida de la realidad y cuando caes de nuevo decís, parece mentira lo que está pasando, ¿esto es cierto o es una película? Sí, ¿no? Sí. Porque además cada cosa trae otra encadenada y se conecta con otra complicación. Es un equilibrio constante de situaciones complejas. Tremendo, tremendo. Bueno, pero vamos a ver, hay que seguir insistiendo desde los medios, como se pueda, para que vos te estés cuidando, cuides al que tenés al lado y tomes las precauciones necesarias. Porque por suerte además no tenemos un confinamiento obligatorio. O sea, la gente puede salir, puede ir al supermercado, puede salir tenemos a comer algo de noche. O sea, puedes tener un claro. verano saludable si mantienes las precauciones. Sí. Pero no vayas a aglomerarte a la... Claro, a mí claro. te juro que tomo el tema y ya ven que me salta la vena. Es tomar precauciones, claro. Bueno, señoras, señores, un programón, ¿no? Ya está, lo estoy viendo acá, a Ruperto Olona allá. Con su último libro. Su último libro va a estar acá con nosotros, acupuntura móvil. Vamos a tener un saludo especial por un fallecimiento de un grande. Así que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy. Estamos hablando de Cachila Silva, que bueno, que se partió. Por este tema estamos hablando del coronavirus, pero Maru Romano ya se está ocupando de eso. Ya vamos a estar con ella también. ¿Vas a ir vos, Beli? No, yo no me voy. No me quiero quedar en esta casa tan preciosa. Se empacó como la de ducha. No, quédate ahí. No, ¿sabes qué? Me voy, porque a mí me encanta salir a recorrer. A ponerle el sol a esta mañana grífero. Es cierto. Voy a buscar un paraguas. Nuevamente, felicitaciones a todos los compañeros del canal que hicieron esta escenografía hermosa. Pero nos tenemos que ir a la primera tanda. Y después al escritorio famoso, que a mí me encanta. Yo les cuento cómo está afuera. Dale. Amigos, ya venimos. Dale. Ruperto Olón presenta su libro Éramos tres niños perdidos en la niebla. Ya va a estar acá con nosotros contándonos sobre este libro. Anita en la cocina, milanesas de berenjenas con salsa criolla. Ahí está Anita con su nieta. Ahí está Berito desde el móvil. No se quiere ir, pero va a tener que ir. No está remedio. Así que ya venimos en un Montevideo nublado haciendo la mañana en casa en el 10, el canal Uruguay. Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto, fuiste dejando y te agarré. A
A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos de lo que estaba pasando, te seguí besando el fuego.